El actor comunista, Willy Toledo, ha sido resucitado por Netflix por darle un papel en la serie Los Favoritos de Midas. Después de 10 años sin trabajar en España, Willy Toledo, defensor de las ideas más sectarias de la izquierda española, participará en la serie protagonizada por Luis Tosar. El propio Willy Toledo ha reconocido que la llamada que recibió fue muy emocionante, la recibí con mucho alivio y muchísima ilusión, porque además suponía trabajar con Mateo Gil y con Luis Tosar. Fue primero una sorpresa y luego una alegría tremenda. Después de tantos años sin trabajar aquí. El actor de izquierdas está seguro de que ha habido una mano negro, cuando te están deteniendo por escribir un tuit, etc., están buscando la autocensura, que creo que es lo peor de lo peor. Muchas veces es de manera inconsciente, porque yo tengo claro que nunca nadie ha tenido nada personal contra mí. He tenido unos 25 años de profesión absolutamente normales. Se genera esa atmósfera en la que algunos sí lo habrán hecho a mala intención, otros simplemente se habrán olvidado de mí y otros, sencillamente, han dicho uff, para quitarnos de problemas mejor cogemos a otro. Esos problemas de los que habla Willy Toledo han comenzado a surgir, ya que muchos usuarios han comenzado a pedir el boicot de la nueva serie de Netflix, y otros muchos clientes de la plataforma, reconocen que no verán la película. Salí Willy Toledo, conmigo no contéis, decían.